Ahorita voy. ¿Y sobre qué toca? Efecto clonaje en Shotcut. Oh, interesante, ¿eh? Sí, clonaje así como la ovejita doble, ¿sí? Sí, un Vegeta Dolly te voy a dar ahorita. Listo, genial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas. Bienvenido a este canal, a más un video de la serie de Shotcut. Hoy vamos a ver sobre el efecto clonaje. ¿Cómo hacer ese efecto que he hecho? ¿Cómo hacerlo? ¿Vale? Entonces es un efecto ahí divertido. Está para jugar. Entonces, vamos. Ya, entonces, yo tomo acá con Shotcut. Con las dos tomas importadas y entonces yo he separado. Primera cosa que hay que hacer es separar las dos tomas en dos timelines, ¿no? Entonces yo he hecho la toma de ese personaje y abajo yo tengo el otro, ¿vale? Entonces selecciono el video de arriba, agregar filtros, recortar. Recortar fuente. Y te voy a cortar a la izquierda. Entonces voy a cortar hasta ahí, así, hasta el medio, así. Por ahí. Ahora te agrega tamaño y posición. Entonces, para que para hasta ahí le pega. Entonces, una cosa para saber si está bien encajado, tú agrega opacidad, baja. Y fíjate si está bien encajadito, ¿no? Y yo creo que está. Vamos a ver. Ya. No, es vacía, está desencajada. Tengo que volver a ajustar. Ahí. Bien. Eso. Ahora está bien encajadita ahí. Pues. Y bueno, es eso. Chévere, ¿no? Entonces. El viaje en la hora de hacer es sincronizar bien los tiempos de habla, ¿sí? O sea, en el dato puede meter más personajes, ¿no? O sea, puedes meter tres más, haciendo cuando puedes hacer planos de fondo, ¿sí? Yo he querido hacer algo bien sencillo, ¿sí? Pero se da para viajar, ¿sí? Y nada, el resultado es del inicio del video, ¿no? Así que nada, espero que les haya gustado. Si puedes, suscríbete ahí, es gratis, no te olvides. Nos vemos. Me olvidé, ¿no? Bueno, ¿qué hace después que tú has hecho eso? Oye, ¿qué hace? Exporta nomás, ¿no? Entonces, si tú grabó en audio externo, tú sincroniza ahí derechito, ¿sí? Y ya, y exporta. Entonces ahora yo voy a exportar.
para sincronizar todo y de ahí voy a arreglar algo de color. Vale, quería saber más sobre color, fotos. Ahí todo una playlist de shortcuts. Sí, ahora sí.